En Cali, la construcción de bolardos con formas irregulares está generando conflictos entre vecinos en varias zonas. En el barrio municipal, al nororiente de la ciudad, los residentes expresan su descontento por la presencia de motos y automóviles que circulan y estacionan en los andenes. Una situación similar se repite en otras comunidades. Estos elementos no pueden ser construidos en espacios públicos sin las autorizaciones correspondientes. Aseguran los habitantes en algunas cuadras del barrio municipal que estos bolardos fueron construidos hace más de 5 meses, porque los carros y motos se subían por el andén y no había espacio ni para caminar. Pero hoy en día, otros alegan que es un riesgo para quienes por allí transitan. Por lo menos ahí, ese es un paso para los peatones, no para construir bolardos para que no pasen motos o no se parqueen. Fuera de eso, la calle está en muy mal estado. Yo ya me he caído por aquí. Muchos se han caído por aquí, con motos, bicicletas. Es que no es permitido, porque el andén es para público, pues. No es para, eso no es de uno, inclusive. De uno es de aquí para adentro. Aquí lo que pasa es que no entienden que parquear es una cosa y estacionar es otra. Estacionar es un rato, pero parquear no se puede. Personas con movilidad reducida también podrían verse afectadas. Va a pasar en silla de ruedas, pues imaginen uno por dónde la pasa, hay que bajarla a la calle. Y si viene un carro o una moto, vamos. Desde el distrito indicaron que se encuentran revisando la situación. Hemos evidenciado por redes sociales algunas denuncias que hacen referencia a construcciones y ocupaciones indebidas en el espacio público. Con nuestros equipos vamos a hacer las visitas, hacer el seguimiento y en el caso de que se hayan cometido infracciones, a tomar las medidas de control y sancionatorias del caso. Según el manual de diseño y construcción de los elementos cognitivos del espacio público, en los andenes no deben haber cimientos, rejas ni otros elementos que sobresalgan de la superficie o interfieran en la movilidad, salvo los previstos dentro del conjunto del mobiliario urbano. El problema se ha detectado en varios barrios del norte, del oriente y parte del sur de la ciudad.